Farmacia Coaraza, atendida por un staff de profesionales, obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coaraza, con la atención y amabilidad de siempre. Preocupación por la crisis laboral. El secretario general de la UOCRA volvió a manifestarse sobre la situación de la construcción. Una gran cantidad de trabajadores desocupados acompañaron la asamblea que se realizó frente a la sede gremial. Además, admitió que el lunes esperan novedades con respecto a la situación con la empresa AG Tecna. A vos te hablo, te voy a respetar hoy el nombre y apellido, que así como andás preocupado y haciendo alguna gestión para que algunos compañeros que, producto de la situación que están pasando, ver si se pueden prestar al juego de hacer callar a Villarreal, preocupate para ver que todos esos compañeros y los que están acá puedan estar ocupados trabajando y seguramente vas a tener menos problemas. Roban una moto a metros del centro. El hecho se produjo en la calle Becerra 870, a dos cuadras de la avenida Roca. Luego de varios intentos, el ladrón consiguió su objetivo y se llevó el vehículo. Una cámara de seguridad registró el momento del robo. Sin embargo, todavía no se encontró al responsable ni a la moto. Nueva edición de Tecnoaventura. Se realizó una nueva edición de Tecnoaventura en la Escuela Técnica Roberto Roca. Participaron 300 chicos de escuelas técnicas de Campana y Zárate. Este año el lema central fue la robótica. Son chicos de segundo año de escuela técnica, todavía no han definido su especialidad y creo que es importante el efecto de Tecnoaventura porque les muestra un poco lo que hay a futuro y los ayuda a definir una carrera. Dálmine recibe a Riestra. El equipo dirigido por Lucas Bobaglio quiere volver al triunfo de local. Este sábado, desde las 15:30, jugará nuevamente en condición de local por la sexta fecha de la Primera Nacional. Visita internacional en el Frente NOS. Jaime Walter Contreras, cofundador de la Alianza Evangélica Latina, estuvo en nuestra ciudad. Visitó el Frente NOS y remarcó la importancia de votar a Aníbal Valdivia. Además, habló sobre la tarea que desarrolla de construir viviendas para gente de bajos recursos y también sobre la situación carcelaria. Tenemos que decir basta, digamos, a la corrupción, tenemos que decir basta a el conformarnos, digamos, con el asistencialismo, sino que necesitamos nosotros crear mejores trabajos, crear mejores viviendas para asegurarnos que nuestros ancianos, que nuestros jóvenes que viven en lugares de bajo recurso, viven en lugares donde están, puedan tener la protección que se necesita contra el desastre que puede venir. Nuestros músicos clásicos. Este sábado se presenta en Vicelia Teatro Bar el Ensamble Regional de Cámara. Está conformado por músicos de la zona que interpretan obras del repertorio clásico. La idea es esa, ¿no? Que sea variado, que sea dinámico, que no estemos una hora y media escuchando algo similar, sino que en el transcurso del concierto haya diferentes variantes, diferentes propuestas.